Bueno, aquí nos encontramos con una foto de una espada del llamado Juego de Tronos y vamos a comenzar. Para ello creamos Concif A. No obstante, lo voy a borrar. Presiono la X. Una vez que lo tengo, tabulador, X y borro la cara. Se me queda lo que es el origen. Presiono el cursor 3D, lo posiciono en este punto y con control presionado pincho donde quiero empezar. Pincho aquí, control otra vez, pincho aquí y vemos cómo se va creando con el botón derecho, control y botón derecho, voy creando un vector. Voy haciendo la forma aproximada, ya tendré tiempo de mejorarla. Para hacer un paneo de la pantalla, presionando la rueda del ratón y el Shift a la vez, hacemos un paneo. Ahora lo que hay que hacer es unir este vértice con este vértice, Alt M y al centro. Y ya tendríamos los vértices posicionados. Voy a colocarlo. Primeramente voy a cambiar aquí a cursor 3D y voy a posicionarlo en el sitio adecuado. Una vez que tengo la forma del exterior, selecciono todo el objeto, todos los vértices y presiono la F. Aquí se nos queda una especie de forma extraña. Vamos a darle un poquito para adelante. Ya tenemos casi la forma realizada. Ahora vamos a darle una subdivisión. En el panel de aquí de subdivisiones le vamos a poner 2. Tengo un curso de subdivisiones donde podéis verlo en mi canal y cuál es la mejor manera de trabajar con ella. Bueno, aquí ya tengo el objeto subdividido, pero me está haciendo cosas raras. Eso es porque me hace falta unir y hacer los vértices. Ahora veremos cómo las formas se nos van poniendo en su sitio. Vamos a trabajarlo. Hago una inserción. Y así ya tengo ya un loop de todo el objeto. Tecla I. Y vamos a empezar a unir. Con la J selecciono un vértice. Shift. Botón derecho. Y J. Vamos a ir uniéndolos. J. Uno, otro. Y J. Aquí hay un bingo, bueno, eso lo solucionamos ahora. Una vez hecho esto, vamos a ir aproximando la malla al objeto para que esto vaya tomando forma. GG, control R, vamos a ir ajustando las cosillas. Si podemos, vemos cómo esto va cogiendo forma. Vamos a subir esto un pelín, GG, para ir ya corrigiendo un poquito la malla. Si podemos ir trabajando y ordenando la malla, pues nos ahorramos un trabajo bastante laborioso. Esto vamos a hacerlo GG. Quizás vamos a hacer uno por aquí. Esto se lo vamos a quitar con el botón derecho, la X, disolver. Y ahora si quiero unir los dos vértices, pincho en uno, pincho en otro, presiono la J y se me une. Y hacemos una arista. X, vamos a ir a ponerle otro aquí. Ya habrá tiempo de ordenarlo. J y se queda GG para desplazarnos en la arista. El vértice se puede desplazar en la arista y en este caso un pelín para arriba también. Vale, aquí y vamos trabajando un poco la forma hasta conseguir la forma deseada. Aquí me haría falta un loop
con control R hacemos un loop para que se nos quede de esta manera, y otro loop quizás aquí, aquí uno y aquí otro mejor. Vamos a hacerle, aquí hacemos un cuadrado. También tengo un curso que habla de la topología, son, hay dos tutoriales que hablan de la topología, que es interesante también para la hora de modelar, que lo puedan ver. Bueno, la topología dice que no pueden haber triángulos, esto es un polígono con cuatro lados, ya que si tuviéramos triángulos nuestra topología sería incorrecta y no funcionaría muy bien. Vale, vamos a ver cómo se nos va quedando. La pieza tiene un color extraño, eso se cambia, mayúsculas N, se nos ponen las normales hacia arriba. Tenemos ya la pieza correcta. Bueno, y ahora vamos a empezar a trabajar esta parte de aquí abajo, que se está quedando separada. A medida que voy viendo que me hacen falta, pues, loop de soporte, lo voy colocando. Control R, hacemos un loop de soporte. Vamos a hacer un pelín para allá. A la misma vez que voy, voy trabajando la forma, voy trabajando también la topología. Sí, esta parte ya estaría, faltaría la parte de aquí arriba y ya tendríamos la forma del contorno de la espada. Aquí hay un pequeño problema, vamos a solucionarlo, que están los vértices pues mal posicionados. Vale, esto lo voy a llevar hacia allá, jeje, para tenerlo vamos a hacer un loop de soporte por aquí, otro por aquí. Y vamos a unir esto. Con la J unimos el vértice y hacemos una arista. Vamos a hacer otro loop por aquí para que, si se fijan, ve que va recogiendo un poco aquí. De nada que le ponga un loop de soporte, porque me crea más definición, y el crearme más definición hace que el objeto pues tenga esa forma. Vamos a poner un poquito esto. Aquí bajamos esto un poco más. Vamos a ponerle otro soporte por aquí. Y otro por aquí. En el centro, así hay que retocar un poco más, porque hago esto aquí, control R aquí, selecciono la J y uno eso. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esto no puede ser. Presionándolo acá se nos sale una especie de pincel que nos ayuda a realizar las formas. Bien, aquí tenemos un triángulo que hay que quitarlo. Podría ser esto, K. Genero aquí uno y otro. Uno este con este. Aquí tengo un cuadrado y aquí tengo otro cuadrado. Otro polígono de cuatro lados, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Modo objeto, Shift D. Creo un duplicado del objeto
Por si se, al seguir yo trabajando la malla, no me gusta y puedo ir hacia atrás. Puedo ir coger esta pieza. Esto se hace en modelado para asegurarnos de que cuando vayamos a modelar algo nuevo o algo difícil, tengamos siempre una opción, ¿vale? De poder recuperar el objeto desde el principio. Una vez terminado esto, ya podría ser una instrucción. Tabulador. Selecciono la pieza en tabulador y hago una instrucción. Aproximadamente así. Miro a ver si es la. En este caso no tenemos referencia del grosor. Vamos a nosotros a trabajarlo un pelín para una cosilla así. Eso también, ¿no? Vamos a nombrar aquí el plano y voy a poner espada. Una cosa que también voy a hacer ya para ahorrarme tiempo, control R y creo un loop en el centro. Presiono el 7 para la vista superior, lo acerco y vamos a hacer un mirror. Presiono la cara, Shift Alt, dos veces sobre esa lista y me selecciona el loop entero, X, Face y lo elimino. Y ahora vamos a seleccionar todo, también el interior, exterior, X, Face, vamos eliminando todas las caras. Una vez que hemos borrado las caras de un lado, selecciono la arista dos veces, me selecciono la arista de fuera y quiero poner el cursor en el centro. Para eso, Shift S, coloco el cursor 3D aquí y ahora quiero traer el origen aquí. En objeto, ponemos en origen, cursor 3D. Y ya se me pone el origen en el cursor 3D. Una vez hecho esto, de los modificadores, le voy a dar Mirror. Lo posicioné por encima de lo que es la subdivisión. En Z. Y ya me cierra el objeto. Pero si no, te pone Clipping. Para que se me funda. Y ya lo que vaya a hacer en un lado, ya me lo hace en el otro. Yo selecciono Shift Control. Y selecciono, acerco a la pieza, Shift Control y ya me selecciona de un lado hacia otro. Lo voy acercando para conseguir un filo bastante logrado. Bueno, ya lo tengo. Vale. Lo siguiente es hacer un loop para que se me marque el filo. Control R, lo bajo y Control R, lo subo. Nos vamos a Shading, Markup y donde pone, vamos a usar uno que sea brillante y vemos cómo se nos marca lo que es el filo de nuestra espada. Vamos a seguir trabajando un poquito la parte de acá. Con los vértices, si selecciono un vértice y presiono el punto, se me acerca al vértice y me deja trabajarlo muy fácilmente. Vamos a darle filo también a esto de aquí abajo. GG. Vamos a ponerle otro loop aquí para resaltar un poco ese filo. Y tenemos ya el filo de la espada creado. Si yo selecciono esta pantalla que hay aquí, me quita el modificador, me lo esconde. Y vamos a trabajar un poco. Seleccionamos el vértice que está ahí. Y con Shift Control ya tenemos esto. He seleccionado GG, lo pegamos, GG, vale. Vamos a ir a la foto de la espada a ver cómo
cómo es esa espada. Tiene el filo aquí, pero luego aquí no tiene, parece que no tiene filo. Una vez aquí, vamos a intentar limpiar las mallas. Voy a intentar hacer algo pues con más, con un poquito más de calidad. Vale, este loop se lo voy a dejar, voy a borrar. Estas aristas, esta también la voy a borrar. Así también vemos cómo se hace un poco la limpieza. Yo no puedo separarlos tanto porque perdería la forma esta que tengo aquí. Entonces hay que jugar un poco con eso. Pero sí podría unir estos aquí, igual que este, para crear formas más correctas. Lo que podría hacer aquí, unimos al M en el centro. Podría hacer esto, quitar esto de aquí. Aquí genera un cuadrado. Aquí generamos un cuadrado. Y a ver, sería. Y así, pues limpiamos un poquito más la malla. Vemos una forma extraña, vamos a intentar eliminarla. Vale, en la foto vemos que esto es redondeado, un poquito redondeado, y esto es recto hacia allá. Pues entonces esto estaría mal. Jeje, esto en altura se queda así. Me atrevería a rodar esto un pelín, porque parece que no lo veo muy alineado. Una vez que tenemos esto ya más o menos ubicado en el sitio, vamos a trabajar la forma. Hay un truco para que esta parte que se me ha quedado un poco remetida, vemos que está un poco remetida, se me quede a la misma altura que esta. Esto está hacia adentro. Pues nada, para hacerlo fácilmente, selecciono un vértice, Shift S, a la selección, se me queda ahí. Y lo que hago ahora, empiezo a seleccionar los vértices que quiero mover. En este caso son estos tres. Y los quiero mover en este eje. Presiono la S y busco el eje correspondiente, que sería el eje X, ¿vale? Una vez que tengo el eje X, le doy al 0 y vértices que tengo aquí arriba se han quedado a la misma altura que los vértices que he seleccionado al principio. Con eso conseguimos que la cara esté recta. Otro paso a seguir sería entonces volver a hacerlo. Selecciono otra vez una de estas caras que ya está correctamente, uno de estos vértices. Vuelvo a presionar Shift S, cursor a la selección, y vuelvo a hacer las que están aquí. Todas estas deberían estar a la misma altura. Hay que cuidar la topología. Esta topología no está bien hecha, hay que seguir corrigiéndola. S en el eje X, 0. Ya se me han posicionado en el sitio donde tienen que estar. En la foto llegaba hasta aquí, pero esto, esta parte de aquí, tiene la misma altura. Por lo tanto, yo voy a decirle Shift S, cursor a la selección, y voy a ver, hacer una prueba, a ver si me trae estas cuatro. S, X, 0. Pues sí, las tengo. Uno, este vértice al centro. Posiciono esto aquí. Jeje, esto lo posiciono aquí. Vamos a ir borrando cosas que ya no me interesan. X, disolver vértice.
Si presiono en el vértice este y este, presiono la J y lo relleno. Este y la J y lo relleno. Vale, para que el loop me llegue hasta aquí. Si me interesa hacer un loop aquí, control R. Finito aquí. Para que me marque el filo de la espada. J. Y tenemos ya la forma deseada. A ver si es correcto. Y aquí hay un pequeño problema. Está muy redondeado esta zona. Tiene que ser más recta. Vamos a trabajarla un poquito. A ver ahora. Pues sí. Podríamos borrar esa. Y para que esto tenga una forma más recta, necesito un loop aquí. Control R. Vamos a limpiar esto. X. X. No me haría falta este loop. Jeje. Aquí, esto es lo que yo quería conseguir. Una cosa más recta. Perfecto. Tenemos ya el filo más recto, más duro, un filo no tan definido como en otras ocasiones. Seguimos trabajando estos dos. Los voy a poner un poco más aquí. A ver si puedo hacerlo aquí un loop de soporte para ordenar un poco la malla esta que está aquí. Aquí y este. Jeje. Y así le doy definición a esta esquina. Aquí me lo podría. Acá. De momento. Podría a lo mejor evitar este loop que tengo aquí. Que me está ocupando muchísima geometría. Yo podría hacer esto. Si yo uno este con este, presiono la J para crear aquí un cuadrado. Este loop viene por aquí y sale. Y le quito este. Genero como. Voy a. Jeje, para que la geometría sea lo más parecida posible en todos sus aspectos. Fíjense cómo puedo eliminar ya este loop que está aquí. ¿Vale? Y ya tendré más limpieza esto de aquí. Si les va gustando el vídeo, pues por favor, les diría que se suscribieran a mi canal para poder seguir dando este tipo de contenidos y seguir luchando por algo que valga la pena, ¿no? Que la gente quiera verlo y quiera aprender. Este a lo mejor que tengo aquí, lo elimino. Aquí tenemos un triángulo. Aquí tenemos un triángulo. Vamos a ir limpiando la malla. Todo esto que no está muy claro. Aquí menos, aquí más, claro. Está un poco. Vamos a hacerlo así. Para que tenga una buena forma. Podría llevar ese ahí. Y este. De momento lo voy a llevar aquí. Pero no me gusta mucho. Esto lo podemos traer un poquito aquí. Para que tenga un orden más correcto. Vamos a traerlo y ya vemos si tenemos que trabajar después la forma. Voy a intentar hacer la espada de una sola pieza. Se podrían hacer varias piezas. Yo podría hacer lo que es la parte del metálica, esta de aquí, la parte esta, la podría hacer de una pieza. A continuación podría hacer esta pieza y a continuación podría hacer esta pieza y después la parte de atrás
como una pieza. Un trabajo correcto, lo normal es que haya menos objetos posibles. ¿Por qué? Porque si yo le enseño la malla al cliente y yo hago una malla aquí, hago otra malla aquí y hago otra malla aquí, tres objetos diferentes, con tres mallas diferentes cuando me va a pedir las mallas, ¿vale? Que eso se mira aquí. Aquí donde pone esta parte de aquí es donde yo puedo ver lo que es la malla, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nuestro cliente nos va a pedir esta malla. Si yo, cuando me pide este cliente la malla, le entrego la espada con varios objetos, lo más normal es que no me coincidan los vértices ni nada uno con otro y se va a ver como sobrepuesto. Entonces, si podemos hacerlo en una pieza sola, lo hacemos, ¿vale? Si aprendemos a hacer los objetos en una malla sola, aprendemos a trabajar la geometría. Y hay en casos en los que los clientes nos van a pedir, en videojuegos sobre todo, nos van a pedir de una manera y de otra, porque no todos lo piden igual. Entonces, si lo hacemos de la manera más difícil, más compleja, cuando nos pidan lo más fácil, pues bueno, evidentemente, pues va a ser más sencillo, eso está claro. Entonces vamos a intentar hacerlo en una malla sola para aprender a hacerlo. Y después ya, ustedes podéis separarlo y demás. Vale, aquí tiene una curva. Y hay que definirlo. Para definirlo, vamos a hacer un loop aquí y otro aquí. Control R, hacemos un loop. Como se me está generando geometría que no quiero que me recorra el objeto, este y este. X lo eliminamos. A ver, este está aquí, ese está aquí. Esto lo eliminamos. X. Vamos a ver si puedo solucionar esto. X, vale. Este lo puedo unir aquí, ¿verdad? Este lo puedo unir aquí, J. Si este lo puedo unir aquí, y este ya lo tengo. Este lo uno aquí. Bueno. Y este lo uno aquí, ya está.